Bien, voy a ver cómo usar algunas herramientas para ver posicionamiento en buscadores. La primera herramienta que voy a usar se llama Google Search Console. Esta es la herramienta básica de Google y esto es gratuito. La buscamos, ingresamos a esta página. Clic en empezar ahora. En este caso yo tengo unas páginas indexadas aquí que las puedo usar. Pero yo lo que voy a hacer por acá es agregar una nueva web. En este caso, voy acá. Veo todas las webs que tengo ingresadas. Bien, estas son todas las que he ingresado. Las que están verificadas y luego las que están sin verificar. Ya, esto es importante porque yo tengo que verificar la web para poder usarla. Si no la verifico, pues no es posible hacer los informes y todo ese detalle. Bien, voy a agregar esta nueva página. Entro acá a diseñar y propiedad. Y voy a ingresar el dominio que voy a optimizar. En este caso es luciano.pe. Luciano.pe, continuar. Ya está. Lo siguiente que me va a pedir es que verifique. Para poder hacer verificación, lo que me va a pedir es que ingrese un DNS. Que viene a ser este DNS de acá. Bueno, para agregar los records que sirven, entramos a Zone Editor. Hay que copiar este registro TXT. Entonces, en este caso, en cPanel, pues tienes que incorporar acá. Agregar. TXT record. Decimos el tipo TXT. Añadir registro. Si no deja, hay que pegarle el dominio. Y aparece, ¿no? TXT record, el que hemos enviado. Ahora, a veces demora unos minutos en hacerse efectivo esto. O sea, no es inmediato. Cambiemos esto y hay que esperar un poquito. Verificar. Bien, en este caso todavía no aparece. Una vez que haga efecto los DNS, va a aparecer este mensaje, ¿no? Propiedad verificada automáticamente. Pero como digo, demora un rato, o sea, unos 15 minutos, media hora. Vamos a ir a la propiedad. Y lo que nos va a indicar es que está procesando datos. Normalmente demora 24 horas, entonces hay que esperar 24 horas para que recién dé un informe con algún resultado. Hasta entonces, pues no va a decir mucho. Vamos a probar con otra propiedad, solo para ver para qué sirve esto de Search Console. Lo que nos va a indicar el Search Console son dos cosas importantes: el rendimiento y la cobertura. ¿No? Nos va a indicar, por ejemplo, qué palabras clave nos busca la gente. ¿No? Acá aparece qué palabras clave. Y cuando digo palabra clave, me refiero a una frase más bien, no a una palabra como tal, sino una frase. Entonces, aparece cuántas veces se ha mostrado, que es impresiones, y cuántas veces que se ha mostrado, cuántas veces la gente da clic. Entonces, eso es lo interesante de este tema, ¿no? Que la gente lo busque y dé clic ahí. ¿Y qué páginas más visitadas? ¿No? Pues la página principal, esta de acá, el modelo, estas son las páginas importantes. Entonces, todo empieza por acá, por Search Console. Otra herramienta que es importante para ver el posicionamiento es escribir el nombre del dominio, pero es que esto así, ¿no? Site, site, dos puntos, luciano.p, en este caso que es el nombre de mi dominio, y lo que nos va a indicar es cómo es indexado. Bajo lo que has visto, cómo es indexado, qué palabras clave están en mi descripción, ¿no? Cómo se va indexando. Entonces, a mí lo que me interesa es que mis palabras clave estén en el título, en la descripción y en la misma dirección de la web.
O sea, yo sé que algunas se han indexado, pero me falta tener más mis palabras claves. Entonces, por ejemplo, palabra clave que a mí me interesa es tortas Arequipa. Y veo que no aparezco, por ejemplo, ¿no? Carta caprichos, TripAdvisor, canasta, varias están, pero no la mía. Entonces tengo que comenzar yo a modificar mi descripción. No, entonces tengo que empezar yo a modificar todas mis descripciones para que contengan esas palabras clave. Ahora, ¿cómo sé si contiene palabras clave? Parece una herramienta más. La otra herramienta que a mí me interesa se llama Density Checker. Bien, esta herramienta de acá. Lo que hace esta herramienta es decirme si realmente mi palabra clave está en uso o no está en uso. Por ejemplo, copio esta mi dirección de mi web. Voy acá y escribo la dirección. Doy clic acá en el reCAPTCHA y va a verificar. Lo que hace esto es buscar si la palabra clave que yo quiero realmente aparecen o no aparecen en mi web. Y si se aparecen, ¿cuántas veces aparecen? Lo lógico sería que aparezcan muchas veces repetidas, ¿no? 10 veces, 4 veces. Acá, por ejemplo, vemos que aparece, ¿no? Aparecen ahí con tilde. La tortas. Pero yo quiero tortas Arequipa, ¿no? Pero acá reviso. Tortas especiales está en la que se pasteó. Está varias cosas acá, pero no está específicamente la que yo quiero, que es tortas Arequipa. O tortas de cumpleaños, tortas especiales, tortas para eventos. Esas palabras clave es lo que a mí me interesaría posicionar en Google. Y no aparece. No aparece, sirve esta herramienta. Entonces yo con toda esta información y luego revisando cuáles empresas están en mis palabras clave, yo ya puedo empezar a optimizar mi web, ¿no? Y para eso voy a usar un plugin de WordPress que me permite hacer esas cosas. Bien, en el caso de WordPress hay un plugin para hacerlo, esto de las palabras clave. En el caso que yo no tenga, uso en Joomla o use una web HTML, tendré que modificarlo, ¿no? También directamente hacia el código HTML o con algún plugin de Joomla. Entonces, en sección plugins, plugins instalados. Bien, en plugins voy a buscar el Yoast SEO. Este es el plugin que debe estar instalado. Y luego para esa configuración aparece acá el icono de SEO. Yo desde ahí puedo configurarlo. No, normalmente con la opción por defecto basta usualmente. Lo más importante es que yo ingrese página por página. Entonces debo ir a la sección todas las páginas. Y puedo empezar con la página de inicio, ¿no? Editar. Bien, voy abajo y busco donde dice Yoast SEO. Y esto cómo se va a ver este sitio web. Entonces yo tengo que comenzar a utilizar una frase clave. En este caso me interesa tortas Arequipa. Esa es la palabra clave. Lo que va a hacer Yoast SEO es analizar si realmente el título y el contenido contienen mis palabras clave o no las contiene. Y comenzar a editar, ¿no? En este caso me está marcando anaranjado, entonces aparentemente falta aún colocar palabras clave. Voy a cambiarla. Verifico el título contenga esto hasta el verde. Y en la descripción voy a comenzar a verificar que tengan palabras clave, ¿no? Me interesa que se repita las palabras clave.
necesito mis palabras clave. Todos los elementos que a mí me interesa que aparezcan ahí. No, si se repite mucho mejor. Bocaditos, panes, pasteles.